sin preguntarte ni tu nombre. Con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Che, déjelo vivir. Carlito. Yo me tengo que rajar. Che, vengo la... Lo que vos digas. Carlitos. Ahí fíjate, algún día. Pero andá tranquilo. Dale. Unas palabras, Carlitos. Una palabra sobre un crack. Pasé a saludarlo acá, que vino a presentar el disco, así que muy contento. Y bueno, saludarlo y desearle lo mejor. ¿Cumbia, folclore también? Sí, folclore también, sí. Con el viejo santiagueño. ¿Vas a ir al show, Carlito? ¿Vas a ir al show a verlo? Claro, no va a comer nada. Sí, tengo a mi señora jodida. Así que sí. No te va a ir de acá. Ahí está, mira. ¿No quieres comer un pedazo de asado? Bueno, ahora aquí el teatro seguramente voy a ir a ver. ¿Alguna chacarera? Dale. Claro. Carlos, gracias. Dale, papá, gracias. Chao, provecho. Eso es para hacer fuego. Tráete el disco, madre. No sea nada. ¿Qué haces, Carcito? ¿Qué haces, papá? Andar, mato, mirá. Voy al banco, tranquilo. Chicos, miramos todos a esta cámara. Venga. Digan viva el Lupiti. Pará, que corto el vaso vino. No ven el vino, por eso te digo. El vino es lo mejor que hay. Tenemos que sentar el ejemplo, chamo. Mirá vos quién esconde el vino. Gracias. Toto. Para el lado la 12. ¿En el medio? Para la 12. Un segundo, Toto. Ya lo veo todo cuando viene. Gracias. Este escucha vos, mira, no sabe un culo de folclore. ¿Quién es el que canta acá? ¿Caballo o subo? Caballo. Los dos son caballos. Bueno, negro. ¿Quién habla de caballo, hijo de puta? Mirá quién habla de caballo. Dale, salta. Bueno, Chaque, impresionante lo que fue esto. Recién se fue Carlitos Tevez, sí. ¿No? Sí, bueno, quería comer capaz, sin duda, y se fue, me vino a saludar realmente un capo. ¿Cuánta amistad, bueno, no? De por medio, porque te viene a ver especialmente a vos. Sí, y... bueno, el fútbol, el canto, la música, todo une, así que un gran abrazo a él. Bueno, contale a la gente, ¿qué estamos haciendo acá? En la cancha de Boca. Estamos presentando un disco y por cantar acá, que yo en este momento quiero sentarme a comer. Bueno, pero contale al público, a la gente, ¿dónde vas a estar? ¿Qué es el disco? No, bueno, estamos presentando el disco de Atahualpa y la productora. Uh-huh. ¿Y varias bandas más que representás? Sí, la productora, donde hay varios. Chicos. Contanos alguno de las bandas, ¿no? Y ya lo vas a escuchar. Uh-huh. Contalo vos, después lo vas a escuchar. Esto si también no... va para Salta. Un saludo a la gente, al público de Salta. Le mandamos un abrazo a Salta, querido.
Bueno, Flaco, acá, una sí, fiesta señor. Con el chaqueño, ¿no? Va a cantar. Sí, la verdad que sí, una alegría enorme que me haya invitado, así que soy un amigo hace mucho tiempo. Buenas tardes y un placer a todos. Estar acá. ¿Hace mucho que no vas a Salta? Hace bastante. Teníamos que ir a un partido ahora hace un poco, pero no pude ir. Así que espero quedarme otro, así puedo ir para allá. Quiero mandar un saludo grande a todo el público de Salta y a mi gran amigo el chaqueño para la vecina. Bueno, antes que nada agradecerle a todo el periodismo, a la gente amiga que se ha llegado, a los que han comido poco y a los que han comido mucho, a los artistas. Hemos elegido esta casa. Agradecerle a Julia, sinceramente, que ella ha hecho toda la conexión para... Julia es la que lava las camisetas de Boca, de aquellos dos que están allá atrás, que se tiran en el barro y ensucian todo, de Surraldi y bueno, cuando estaba el Flaco Schiavi, ahí están, hay dos glorias de Boca ahí, fuerte el aplauso para ellos, que realmente, muchas gracias por todo lo que nos han dado. Bueno, presentarle... porque empezamos a armar una productora folclórica, en este caso con nuestra música nacional, a donde ustedes van a ver artistas que ya lo conocen y artistas nuevos que tienen su talento. Ahí está Roberto Chavero, gracias por estar, Roberto, el hijo de Don Atahualpa, que está ahí presente. Gracias por venir, fuerte el aplauso. Ahí está. Gracias por venir, Roberto. Tengo que tomarme unos 5 vinos con vos para que me sigas contando de tu viejo. Me tomé el atrevimiento, como te decía, de hacer esta versión. Yo también, a esta altura ya, no sé si son los años o hemos llegado a un lugar que puedo decir, bueno, voy a hacer mi versión. Porque son versiones, no se puede decir, esto es nada. Han grabado tanta gente, tantos artistas, las obras de tu padre. Entonces yo hice mi versión, yo me quise sumar también a esto. Así que viniendo de donde vengo y estar donde estamos, digo, ¿cómo no puede ser que grabe algo de Bonata? Hice así, como cuando vas a sortear algo así, tipo Susana Jiménez, visto que hacía así, pillé unos cuantos nomás, de todo ese canasto. Bueno, así son los temas de tu vieja, yo pillé de tu viejo y pillé unos cuantos, y de esos cuantos quedaron más que 14. No se puede grabar, capaz que por ahí se puede hacer una segunda, no sé. Bueno, señoras y señores, así se presenta oficialmente esta productora que se llama El Viejo Mistol. Van a formar parte y forman parte de esta gran productora llena de sueños y de realidades, porque para ellos ya es una realidad. El Viejo Mistol, señoras y señores, hoy acá en Boca y para toda la Argentina, de la mano de Oscar Esperanza, el chaqueño palavecino. El aplauso bien fuerte, que sean los aplausos que se van a escuchar para los nuevos artistas del Viejo Mistol. Gracias. Bueno, Guille, qué visita, ¿no? No, tremenda visita. Bueno, contanos un poco, tenelo a Cacho acá. Vino a cenar, y él siempre sale y es un grande, y la verdad que estoy emocionadísimo, muy emocionado. Todo. Chao, amigo. Nos vemos, nos vemos. Muchas ¡Claro! ¡Vamos a soplar!
Bueno, la verdad yo estoy contento con el Corralón, porque yo tengo una historia muy grande del Corralón. Cuando yo vine a Buenos Aires, estaba parado en la puerta del otro Corralón y no quería entrar porque no tenía plata para entrar. Entonces yo dormía en los trenes de los Polvorines a Retiro, Retiro Polvorines, si hiciera de noche, para hacer nota. Y una noche estaba Guillermo, me dice, ¿por qué no entra? No tengo plata. ¿Cómo tenía plata? No, no tengo plata y no conozco. Vení, pasa. Y hace 20 años que me está aguantando Guillermo del Corralón. Y es un tipo que amo, que aprecio, un tipo muy sincero, amigo. Me ha aguantado muchas veces sin plata, nunca pagué en el Corralón, siempre me lo hizo de corazón. Y yo los amigos no me olvido, mis amigos tengo en el corazón. Porque yo empecé con un micrófono, repartí 20 años volante, hasta cuando me dijeron, ¿por qué no te metés de chimentero que vos conocés la vida de todos los artistas? Y así empecé. Y gracias a una persona que no pudo venir hoy, me puso Lumumba, que fue Rodolfo Rani. Gracias a él me conoce todo el ambiente artístico como Lumumba. Y te voy a dar con Guillermo, que es un tipo que aprecio muchísimo, y siempre me dijo, Lumumba, esta es tu casa. Y me va a visitar a Carlos Paz también. Así que te paso con mi gran amigo Guillermo. Bueno, ¿cómo están? Bueno, sí, siempre igual. Lo único que Lumumba nos dijo que le costó el cuerpo a él. Pero bueno, sí, como siempre, siendo solidario y trabajando lo mismo. Así que Lumumba, hace 9 años que venimos festejando el cumpleaños y acá con los amigos, y ahí estamos, nada más que eso. ¿Qué querés que te diga? Le voy a pasar acá a mi amigo. Bueno, antes que nada, feliz cumple a Lumumba, a todos los oyentes y televidentes. Y me parece que tendría que haber hablado la dama primero, en sí, todos nosotros. Supuesto, se lo voy a pasar a ella. Claro. Yo simplemente que lo quiero, que lo conocí en Carlos Paz en el año 2003. Ya tenía 72 años, él, yo, él, no él. Así que lo quiero mucho y esperemos festejar muchos cumpleaños más. Un gran amigo y un gran anfitrión de todos los que vamos a hacer teatro. Voy a pasar con la 1, con Igliana Calabró. La primera, la número 1. Bueno, o sea que, en resumidas cuentas, Lumumba sigue como siempre, garroneando lo de Guillermo. Alimentando este cuerpecito, que pavada de presupuesto. Pero para nosotros, bueno, una alegría festejar un año más, estar acá reunidos, encontrarse con gente que es una clásica que vas a encontrar en el cumpleaños de Lumumba, como Guillermo. Guillermo, porque si no está Guillermo, nos quedamos sin cumpleaños. Dieguito Pérez, y en un rato va a estar Fátima, que siempre viene a acompañarlo. Y bueno, y con Antonello ya llevamos 2 años, ¿no? Festejando el cumpleaños. Este año no vino Coca, porque hacía mucho frío, entonces me dejé en casa, pero mandó la representante que vengo a hacer yo. Así que felices de poder estar acá en esto que es la previa, porque yo le digo, a ver quién va a Carlos Paz este año, ¿viste? Acá se genera y es el teje de lo que vendrá en la temporada. Así que si no estuviste en el cumpleaños de Lumumba, no te enteraste. Bueno, la verdad es que estoy contento. Este año va a estar Elena Calabro de vuelta. Dieguito Pérez va a ir, ya te lo firmo. Gustavo Jacarevi va con Nicolás Cabrés. Fátima Flores vuelve de vuelta. Y Peter Alfonso, no sé qué va a hacer, porque Emilio Dizzi está armando una gira con Freddy Villarreal, con Pichu, con Gonal. Si le va bien, se van al Teatro del Sol. Después de ahí empiezan la gira. Lo que pasa que no quiere trabajar Edito Pérez, Emilio Dizzi, con la otra obra, porque no hacen gira. Y él quiere seguir haciendo gira. Y así que, bueno, estoy pasando bien en mi cumpleaños. Un beso grande a mis amigos.
Mi gran amigo Guillermo, que lo quiero, hincha de Boca como yo. Por supuesto. Me gusta cuando vos llamás por teléfono y dices, si sos de Boca, te atiendo. Si no, no me dejé ningún mensaje. Por supuesto, no, por supuesto. Bueno, de Platense. ¿Atendés hincha de Platense cada tarde? Sí, bueno, mi hijo de Platense y él, y Goyeneche, que ya no está más. Son tres nada más. Así que bueno, nada, decir que la verdad que engalonan el engalanan, ¿eh? Se engalonan. Sí, engalanan. No. Tiene que seguir como engalanan el corralón, estando ellos en el cumpleaños de Numumba, así que no, yo, chicos, la verdad estoy para atenderlos y que sean felices. Fátima Flores es única, porque es única, llena donde va, pero muy prontito estamos en Salta. ¿Cómo está, Fátima? Ay, muy bien, acá estamos en el cumpleaños de Numumba, que vino toda la farándula a verlo, a felicitarlo. No, yo no le fallo nunca, vengo siempre, así que soy como una cábala también, y nada, la pasamos genial con toda gente del ambiente querida, con todos profesionales, bueno, mucha gente que lo quiere acá en el corralón, obvio, comiendo la mejor carne acá en el corralón con nuestro amigo Guillermo, que es un fenómeno. Y nada, les cuento, vos sabés que estoy de gira por todo el país, pero quiero saludar a la gente de Salta, que estuve el año pasado y fue impresionante lo que pasó, por eso vuelvo. Yo te voy a ver, pero me dijeron, no, Mumba, ¿dónde es el Mautaca? ¿Dónde es el... ¿Cómo anda Fátima Flores? Llena en todos lados. Está buenísimo, la verdad que estoy muy contenta con todo esto que está pasando, con, bueno, también estando en Showmatch, así que de todo un poco, con teatro, con televisión, con eventos, muy feliz. Y la verdad, te digo una cosa, qué bombazo que hiciste cuando invitaste a Eliana Calabró. Estuviste muy bueno. Estuvo bueno, la rompimos, así que un beso Salta. ¿Viste que? No, y recién estuvimos con Eliana, nos seguíamos riendo de lo que pasó el otro día en la pista, fue muy fuerte, llamaron de todo el país, así que muy contenta también con eso, con todo. Fátima, un saludito para Salta. Pero un beso enorme para toda la gente de Salta, gracias por hacerme este aguante, este cariño tan grande que recibo cada vez que voy, así que voy con Lumumba, lo llevo ahora, ¿me acompañás? Sí, te acompaño. Vamos a Salta, dale, vamos. Vamos a Salta. Pero ponga actitud, toma. Alegría, alegría. Ahí está. Esta alegría, alegría. Te agarré, Iglesia. ¿Sabés cómo te agarré? Un festejo. Qué malo que está. Brinden, ahí choque. Arrimate, Santi, arrimate. Ahí. Aló, chicos. Felices. No, ese es el que Don Carlos, estamos con Fernando Iglesias. Felicitaciones por este éxito, disfrutando con todos los compañeros, con Doman y con todos. Bueno, con él, sí. Bueno, ¿cómo lo celebramos hoy? ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora nos vamos? Yo fui la primera en llegar. Puntual. Sí, siempre llego primera a todos lados. Bueno, ¿cómo vamos a celebrar hoy? ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Qué pedimos para comer? ¿Cómo celebramos muchas hoy? Muchas harinas. Muchas harinas y un poquito de alcohol. Yo vine en taxi, sí. Así que no voy a manejar. Bueno, contanos vos que estás de fiesta. ¿Qué celebramos hoy? 2 años del programa. ¿2 años del programa? Yo arranqué con el programa. Después me fui, después volví, me fui y después volví. Ahora volví de nuevo. Así que tengo el récord de la panelista que más veces volvió a un programa. Bueno, Fernando, ¿y qué aprendiste como panelista? ¿Has cambiado de programa? ¿Si has crecido también como panelista? Aprendí un carajo. ¿Has ganado enemigos o no? Aprendí un carajo. ¿Pero has ganado enemigos o no? Sí, pero la gente tiene que acostumbrarse a que el otro diga lo que piensa, o sea... La gente tiene que entender que cada uno tiene una opinión. Sí. Y uno no es un dólar para gustarle a todo el mundo. Así que el día que aprendamos eso, está muy tranquilo. Bueno, ¿y este 2016 cómo lo evaluás? ¿Ha cumplido tus expectativas o no? No, nunca, jamás lo saben. La vida cumple las expectativas. Bueno, con respecto a la farándula, vamos a ver, ¿cómo tú estás la farándula? Claro. ¿Qué opinas de María del Mar? ¿Tienes futuro o no? No creo. ¿No? ¿Por qué no tienes futuro? Porque ya tuvo la posibilidad de pasar por el Bailando y lo la perdió. Sí. Y está como muy pegada a la imagen de Matías. Tendría que conseguirse otro novio, muy famoso, y ahí... ¿Qué novio le podemos meter? A ver, ¿qué solterón hay? Algún futbolista. ¿Algún futbolista? ¿Vos me estás diciendo el ex de Vitabora?
por ahí? Podría porque ser. Cambia mucho. Podría ser. ¿Haría buena pareja? Pero si se engancha con un futbolista, sí, sería genial. Ahí los llevas al programa enseguida, los dos. Sí, le pido al productor. Sí. Bueno, ¿y la doctora Hot tiene futuro? No sé, me parece que ya pasó el momento. ¿Tampoco? No. Bueno, y por último, para terminar, vos que estás metido a la farmacia, sabes mucho, decime quiénes son los cinco personajes que más te ha gustado hasta ahora, lo que va del año, los más quilomberos, ¿quién te gustó? Papita, sí. Me encanta. Me gusta Milita Bora también. Me gusta Lali Espósito y Ángela Torres, sí, esa rencilla que hay ahí también. Está buena. No sé, los tres estos de Malevo, viste, que son como, sí, 17, ahí alguno, sí, parece que se va a enganchar con una fama, algo va a pasar. ¿Y la China no la metimos en algún lugar, en algún puesto de, sí, China Suárez? Sí, pero... ¿O te cansa el personaje? Tan perfecta que me molesta. ¿Sí? Tan pendeja además, tan joven, sí, que no sé, yo todavía con los jóvenes es como que, wow, pará, que crezcan un poco y ahí hablamos. Pero, a ver, si vos tuvieras a la China Suárez cara a cara, ¿qué le preguntarías, lo que más le preguntarías a ella? ¿Cómo hace para ocuparse de su hija? Ah, buena pregunta. Pelotudeando tanto. Bueno, Fernanda, esto es para Farno Show de Salta, así que mandá saludos y muchísimas para Salta, gracias. Para Salta, me voy mañana a Salta. ¿Vas para mañana a Salta? Sí, bueno, mañana viajo a Salta. Así que para todos tus fanáticos de Salta que te están esperando. ¡Ay, qué lindo! Así, bueno, sí, mañana voy a Salta. Listo, muchísimas gracias. Me voy de vacaciones. Dale, saludos a Farno Show de Salta. Gracias. Bueno, estamos con Jessica Silo. Bueno, Jessica, felicitaciones. Festejando acá en Cantina Don Carlos, bueno, un éxito de la televisión. Sí, 2 años, la verdad que increíble. Muy feliz. Bueno, ¿qué aprendiste ahora como panelista? Porque eras modelo, también estás en una obra teatral. Bueno, ¿qué aprendí? Sí. Me encanta, me parece re divertido opinar de diferentes temas y tener mi opinión, ¿no? Sí, está, sí, buenísimo. ¿Vos este año 2016 cómo lo evaluás con los proyectos que tenés? Un excelente año, creo que con lo del teatro me siento súper consagrada. Un éxito maravilloso que me acercó a un público diferente y que lo disfruté día a día. ¿Tenés proyectos de pronto ser mamá o estás para más adelante? Ay, a fin de año, Y por último, solamente un tema personal tuyo, sí, ¿cómo está la relación con tu papá? ¿Hablarías con él o no? No, se terminó ya ese tema. ¿Se terminó? Bueno, muchísimas gracias, dejamos que disfrute con la gente. Éxito. ¿Quién faltaría esta fiesta? Tommy Dente, festejando este éxito. Vamos para acá. Así, por la cantina. Festejando acá en la cantina, Don Carlos. Bueno, ¿qué Carlos, que siempre comemos súper, sí, bien. Mira, comimos de entrada unos fiambres muy ricos. Y ahora pollito con papas. Todo bien sano, como corresponde, mi amigo. ¿Vos cómo andas? ¿Bien? Todo bien, vos. Todos lados. Cubieron toda la farándula, como vos también. Como vos también hiciste y ganaste tu lugar ahora. Nico Cabré, ella es Vane, nuestra gran productora. Perdón. ¿Está bien? Hola. Cumplió años, Vane. Buenísimo. Y aparte, 2 años festejando no es nada. Es difícil. No cualquiera llega a 2 años. Mira, 2 años es nada, pero en la tele de hoy tan vertiginosa, yo puedo cumplir 2 años con un ciclo, es un gran mérito, sí, es un gran logro. Así que desde lo personal yo estoy muy contento, muy feliz. Y de lo profesional, bueno, estos 2 años nos insta a todos nosotros como grupo a seguir laburando, a seguir poniéndole mucha piel y mucha garra a este programa, que es un programa que gracias a Dios ya está instalado, ¿no? En la casa de la gente. ¿Cómo lo festejamos hoy? ¿Qué balance hacemos todos los años? No, es positivo porque es positivo por el momento en el que estamos y porque ha sido un esfuerzo muy grande, un laburo de perseverancia, de creer en el producto, de un canal que nos apuntó, que no es habitual hoy en la televisión abierta, de una productora que hizo un gran esfuerzo para confiar en Cinemol. Bueno, gracias a Dios llegamos a la meta de los 2 años. Bueno, ¿cómo festejamos hoy en la cantina de Don Carlos? Con Don Agustino, con todo, con Maldonado, amabilísimo, nos han invitado para festejar, estamos contentísimos. Yo había estado en el restaurante del Club de Progreso también, está buenísimo. Estuve el sábado pasado. Bueno, contento que un poco nos podemos creer, porque bueno, acá estamos. Como este año 2016 es bueno para vos, ¿qué balance haces? ¿Se cumplieron tus expectativas o...? Hasta ahora, Toco Madera es muy bueno en lo personal y en lo profesional. Pues, también se habla de vos como un galán. O sea, ahora soy papá. Ahora soy papá de 8 hijos. Bueno, pues tuviste con lindas mujeres también. O sea, sos galán, o sea, para tener estar con lindas mujeres también. No, yo no soy galán. Habrá habido ausencia de hombres en algún momento. No, yo no soy galán. Bueno, Fabián, no me quiero que me hagas un top 5 de quiénes son las personas que más te han gustado el espectáculo a nivel escándalo. A nivel escándalo. Bueno, hoy Pampita. Sí. El año. Fedeval. No, por Fede tengo una debilidad personal porque me parece un laburante.
escándalo, sino por cómo baila. Me gusta Soledad Bayona de John Match. Déjame pensar lo que va del año. No tanto, mega. Me gustó María del Mar, la doctora Hot, la China la Suárez. La doctora y sí, la China Suárez. También te gusta. Vicuña, sí. La doctora Hot, sí, Fernando. Y por último, queremos que Fabián Doma nos haga un top 5 de quiénes son las 5 mujeres para vos más sexy del país actualmente. No más lindas, más sexy. Sí, lindo o sexy. No, lo no digo sexy, que por lindo, por digo las 5 en el. Sí. Y después cada uno lo, con el. Jessica acaba de irse. Pampita, la China. Más sexy, ¿sabes? Hay mujeres muy lindas, pero no sé si son sexys. María del Cerro, que no la conocía. María del Cerro la conocí bailando. ¿Qué más? Debo ser injusto porque se me ocurren tantos nombres y no quiero... ¿Quién más sexy? La hermana es Geraldine Neumann, la vio de televisión, me sorprendió. Sí. Bueno, un candidato en el bailando para vos. ¿A ganarlo? Sí. Creo que no va a ser fácil sacar a Fede bailando. Me parece que Peter se lo merece. Yo a Peter no lo conocía. Lo conocí a Belén, es un tipo. Realmente muy. Es lo que es. Lo que está en pantalla es fuera de cámara. Creo que Ángela Torre es. Y Peter con Flor Viña en redes sociales son muy fuertes. Y Fede y Laurita también. Ángela y no sé, Fabio Posca puede llegar lejos también. Soledad Bayona. Y después habrá que ver un tapado cuando vemos. Bueno, Fabián, te deseamos muchos éxitos más y saludos para Andro Show de Salta, la gente de Salta, la linda que está viendo. Un saludo para toda la gente de Salta, yo viví en Salta, en Tartagal, era chico, así que un saludo para todos. Bueno, gracias, Gracias, Fabián. Diego, ¿todo bien? Bien, todo bien. Una fotito, Diego, ¿podemos estar ahí para estar? Bueno, ahí sí. ¿Puedes hacer una foto? No, no, no. ¿Hola? ¿Capo? Sí, Diego. ¿Aló, cachito? ¿A la salida? ¿Puedo sacar una foto? Yo estoy por entrar acá también. Bueno, entra. Para la abuela, nada más. No voy a entrar acá igual, a buscar abajo. Perfecto, listo, Aro, gracias. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿todo bien, Marcelo? Sí, todo bien. Bueno, acá acaba de entrar Diego Maradona con Rocío Oliva. Dios mío, me voy a encontrar acá. Tantos rumores de separación, pero están más juntos que nunca. No tengo idea, me lo estás diciendo vos, ahí veré. ¿Qué pensás de esta relación, Marcelo? Polino. De la relación de ellos, ¿qué pensás? Bien, que se separa, que no se separa. Tengo mucha simpatía por Diego y por ellos también, así que... Y lo que pasó con Verónica Ojeda, que se había ido supuestamente de la casa de Seiza, viste que se había rumoreado también. Sí, pero al final me parece que lo tiene como casi una oficina, algo de acá. Hay un rumor, Marcelo, que parece que Marcelo Tinelli le pidió perdón a Maradona. No escucho nada. Y no lo que quiere saber nada el Diego, ¿no? No, 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 no supo nada. Bueno, soy Marcelo Polino, le mando un saludo para Fran de la Show, que están en Salta ahora. Beso grande. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Hola, Rocío. Bueno, acá se retiran. Más juntos que nunca. Tenía que estar bañando, darme algo para limpiar. Diego, ¿es cierto que te pidió perdón de Marcelo Tinelli? ¿No? ¿Cómo está la relación con él, Diego? Ni me importa, creo. Sí, gracias.
Dale. Acá está Coso. Subí, gordo. Un cachito para adelante, Max. Uno. Vale. Acá. Acá se retira Diego Armando Maradona junto a Rocío Oliva. Un saludito para Salta, Diego. Un saludo para la querida Salta, Salta la Hermosa. ¿Hace cuánto que no vas, Diego? Un beso grande. Hace un montón que no voy, pero voy ahí. ¿Se casa Urtubey? ¿Irías al casamiento de Urtubey? ¿Si te invita? No, porque no tengo amistad, pero que sea muy feliz. Qué bien que se los ve, Diego. Gracias a Rocío. Gracias, ahí se va Diego Armando Maradona, junto con Rocío Oliva. Lo sigo para Farándula Show.